rompe kamman baka. Mami kami pe bakai. Sa mami kile kal kape. Barrio Úlvala. Bueno, este es el albergue del barrio Los Ángeles. Bueno, dame una entrevista. ¿Cómo se sienten ustedes ahorita con el nerviosismo? Que ¿se sienten con nervios? ¿Qué les parece esto? Pues claro, y cómo no vamos a tener nervios si esta cosa no es de juguete, sino que es una cosa que nos va a atacar y quizás vamos a perder vida de los familiares que están en otro lado. Dime algo, ¿ustedes se autoevacuaron solos o los evacuaron las autoridades competentes? Bueno, nosotros no fueron a visitar el Huita desde temprano, pero ya... ¿Las autoridades comunales? Sí, las autoridades comunales, ya nos venimos para acá, para la iglesia Morada Renovada. ¿Por qué desde temprano? ¿Qué es lo que miraron, los efectos de viento? ¿Qué es lo que miraron desde temprano? El efecto de viento, la lluvia que no se para, tenemos que pasar mojándonos con los niños chiquitos. Y ya se está viendo de esta hora como que ya va avanzando más. Claro, así es, está soplando más fuerte y la lluvia está más fresca. ¿Y cuántas personas de tu familia están acá? ¿Trajeron toda la familia? Claro, nosotros somos como 30 personas, la verdad. Niños, adultos, tercera edad, discapacitados y todo. Está abierto para que la gente entre de una sola vez. Sí. Esa es la idea. Barrio Úlvala. Bueno, este es el albergue del barrio Los Ángeles. Bueno, dame una entrevista. ¿Cómo se sienten ustedes ahorita con el nerviosismo? Que ¿se sienten con nervios o qué? ¿Qué les parece esto? Pues claro, y cómo no vamos a tener nervios si esta cosa no es de juguete, sino que es una cosa que nos va a atacar y quizás vamos a perder vida de los familiares que están en otro lado. Dime algo, ¿ustedes se autoevacuaron solos o los evacuaron las autoridades competentes? Bueno, nosotros no fueron a visitar el Huita desde temprano, pero ya... ¿Las autoridades comunales? Sí, las autoridades comunales, ya nos venimos para acá, para la iglesia Morada Renovada. ¿Por qué desde temprano? ¿Qué es lo que miraron, los efectos de viento? ¿Qué es lo que miraron desde temprano? El efecto de viento, la lluvia que no se para, tenemos que pasar mojándonos con los niños chiquitos. Y ya se está viendo de esta hora como que ya va avanzando más. Claro, así es, está soplando más fuerte y la lluvia está más fresca. ¿Y cuántas personas de tu familia están acá? ¿Trajeron toda la familia? Claro, nosotros somos como 30 personas, la verdad. Niños, adultos, tercera edad, discapacitados y todo.